Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Saludos, saludos, buenos días a todos. Un abrazo fraterno desde Nueva York. Con cariño les saludamos aquí desde El Mundo al Instante. Ayer no estuvimos en el aire, estaban haciendo arreglos electrónicos en el área por donde residimos, estaban haciendo cambios de transformadores y otras cosas, y ya habían informado el fin de semana que la energía eléctrica no iba a funcionar durante gran parte de la mañana, que abarcaba parte del horario, y por esa razón el programa ayer no salió, pero lo habíamos advertido el domingo en la página. Así es que presentamos nuestras excusas por esa situación. Buenos días, David Balcácer. Buenos días. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe. Buenos días, República Dominicana. De Econius Prensa Internacional daremos informaciones al instante. Buenos días. Buenos días a los compañeros que ya están en la plataforma acompañándonos este martes. 9 de abril del 2019. Quedan escasos días para que cierre la temporada de taxes y ponerse acorde con el tío Sam en los Estados Unidos. Buenos días a la compañera Carmen Martínez. Gracias por estar ahí, Miguel Rodríguez. Gracias a Luis Cruz, Maricefa Reyes. Buenos días. Good morning, everybody. Good morning a todos. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa con el resumen de Boaza. Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de las Siete Naciones, G7, concluyeron una reunión en Francia que comenzó con el objetivo de encontrar puntos en común en desafíos globales polémicos. En un comunicado señalaron que es urgente restablecer el respeto total del orden democrático y constitucional en Venezuela. También reclamaron una nueva jornada de elecciones libres y transparentes. Y el presidente interino de Venezuela anunció nuevas acciones que buscan cercar al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. Miles de venezolanos salieron a las calles del país para rechazar el deterioro de los servicios públicos básicos y brindar respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Hemos asumido un plan, Venezuela. Hemos asumido un compromiso, un juramento con Dios, con nuestra gente, con nuestro país, y nada nos va a detener hasta lograrlo. Mientras, y en otra zona de Caracas, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, hizo un llamado a los presidentes de Uruguay, Bolivia, México y los países del CARICOM a retomar esfuerzos para buscar un diálogo con la oposición política venezolana. Carolina Alcalde, Caracas. La segunda aerolínea más grande de Irán inició vuelos directos a Venezuela mientras ambos países estrechaban relaciones ante las sanciones de Estados Unidos. El primer vuelo de la compañía Mahan a Venezuela salió de Teherán con una delegación del Ministerio Iraní de Exteriores, según la agencia oficial de noticias IRNA. Legisladores demócratas establecen plazo para que el Servicio de Rentas Internas entregue declaraciones de impuestos del presidente Trump. Nos informa Yoconda Tapia. Los demócratas nunca verán las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump, dijo el jefe de personal de la Casa Blanca, Mick Mulvaney. Eso no va a suceder, y lo saben. Esto es un truco político, dijo. La semana pasada, Richard Neal, el demócrata por Massachusetts, que es uno de los tres funcionarios del Congreso autorizados para solicitar declaraciones de impuestos, pidió las declaraciones personales y comerciales de Trump. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. El gobernador de California, Gavin Newsom, visitó El Salvador, donde afirmó que su intención era contrarrestar lo que describió como posturas tóxicas y desmoralizantes del presidente Donald Trump sobre los migrantes centroamericanos. Newsom, un demócrata quien asumió cargo en enero, eligió a El Salvador para su primera gira internacional porque dijo: California es casa tanto de la mayor población salvadoreña en Estados Unidos como del cruce fronterizo de mayor actividad del país. Bien, ahí escuchamos parte de las noticias de la BOA. ¿Qué tiene Dominicana como titulares, David, este martes? Sí, 24 mil empleos podrían desaparecer en Haití. Plaza de trabajo llamada Caracol en la frontera dominico-haitiana de capital coreano está al punto de cerrar. Se entiende que la capacidad de trabajo es demasiado precaria en Haití y por eso los coreanos prefieren trasladarse a la República Dominicana
o a México. Margarita, la vicepresidenta de la República y del gobierno de Danilo Medina, dice que ya no le interesa ser primera dama. Dice que urge un relevo en el PLD. Y cuando dice que no le interesa ser primera dama, es refiriéndose a su esposo, Leonel Fernández, que aspira de nuevo a la presidencia de la República. Un legislador del Partido Revolucionario Dominicano, de la jurisdicción de San Cristóbal, con armas y las manos, penetró a terrenos privados y trató de reprimir a comunitarios. Tribunal Superior Electoral condena a Miguel Vargas Maldonado y suspende la convención del PRD. Guido Mazara está pegoso. La noticia que ha impactado a la República Dominicana y parte de América. El payaso Kanki Núñez, quien regresó de Nueva York en la noche de ayer hacia el aeropuerto Cibao, fue escoltado hasta la Fiscalía de Santiago. Allí, en el aeropuerto Cibao, le esperaba la policía, la fiscalía y un grupo de comunicadores encabezado por el llamado Cocodrilo. La cárcel preventiva fue lo que le esperó también al famoso payaso Candy Muñe, al cual se le suspendió el contrato que tenía en el canal Teleuniverso. Hay 29 querellantes y denunciantes que afirman de los hechos pecaminosos en contra de la niñez y adolescencia. Sociedad del Cibao indignada. Estas y otras informaciones la daremos en el transcurso del programa. Adelante, Bolívar. Las paredes hablan cuando los medios mienten. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. 32 muertos y una cincuentena de heridos dejan 4 días de violentos combates en Trípoli. Una ofensiva lanzada por el general Haftar, jefe del Ejército Nacional Libio, que representa al este del país. Las tropas del gobierno de Unión Nacional, reconocido por Europa y Estados Unidos, repelen el avance de Haftar en su empeño por limpiar, afirma, la capital de sediciosos terroristas y mercenarios. Recogimiento en Ruanda en el 25º aniversario del genocidio. Cerca de 1 millón de tutsis masacrados por la mayoría Hutu. Varios jefes de Estado y de Gobierno presentes en la inauguración de las ceremonias, a la excepción del presidente de Francia, país cuyo manejo del genocidio sigue siendo controvertido. Bolsonaro, el presidente peor calificado en Brasil desde que terminó la dictadura, a sus 100 días de gobierno, el mandatario brasileño es considerado malo o pésimo por un 30% de encuestados, mientras que un 32% estiman que es bueno o excelente y un 33% regular. Bien, ahí escuchamos a Radio Francia con el informe de Europa y parte del mundo en esta emisión. Quiero, antes de entrar en detalles con los comentarios, dar los buenos días a otros compañeros que ya se han sumado a los demás compañeros. Jackie Luna, Teresa López, buenos días. Buenos días, Magali Santil, gracias por acompañarnos. Buenos días, Soraya Almanzar. Gracias a Gisela Sánchez Ovalles, Vega Teddy Nicauli, gracias, buenos días. Ángel Grullón, buenos días. No se olviden de compartir la transmisión de hoy. Recordarles que, aparte de este programa, estamos también subiendo un podcast diario. Es
lo último que se está levantando dentro del marco informativo mundial. El podcast es una especie de informativo rápido. Mayormente dura 15 minutos. Nosotros lo estamos haciendo de 7 minutos o menos. A manera de comentario, hasta ir cogiéndole el piso a esta plataforma que ya va tomando cuerpo a nivel mundial, sobre todo en Europa, que fue desde donde nos auparon, y estamos usando la plataforma iVoox. Les invito a que bajen a sus celulares la plataforma iVoox del mismo podcast. Y así, cada vez que nosotros subamos un material informativo que puede salir en cualquier momento, porque el podcast nos permite incluso hacer los trabajos desde el mismo celular, sin importar dónde nos encontremos. Así pueden ustedes estar al tanto. Se ha inventado el podcast más bien para evitarle problemas a la gente con el video live, que requiere muchos recursos, tanto de memoria como de vestuario, y es la parte que se ha buscado y que los españoles han tratado de que se palie esa parte usando el podcast. Ya nosotros estamos en esa plataforma, nos hemos registrado en las 5 principales plataformas a nivel mundial, entre ellos iTunes, iVoox en España, y otras plataformas en Alemania, en la China, en los cuales estamos procesando ya el material y enviándoselo directamente desde la ciudad de Nueva York. Es parte también del crecimiento que estamos teniendo para las cosas que vamos a hacer en verano. Bien, ya informado esto, la noticia, como decía David, más importante que circunda la República Dominicana, gracias al macho Pereira por entrar, que circunda en la República Dominicana, es el caso de Kelvin Francisco Núñez Morel. Hoy a las 4 de la mañana, cuando nos levantamos para preparar el noticiero de este día, el programa de este día, nos sorprendió que la noticia de Kanki rueda a través de la agencia EFE en los 5 continentes. La noticia que ya le dio la vuelta al mundo y que trae fuertes dolores de cabeza, no solamente a las asociaciones de payasos de la República Dominicana, sino a la comunicación entera, incluyendo el periodismo, que vuelve y demuestra que no es un periodismo sensato, que no se acoge a la verdad y que no da espacio a escuchar dos campanas. La nota que emana de la agencia EFE, y la voy a leer íntegra, dice: Kelvin Francisco Núñez Morel, mejor conocido como Kanki, fue arrestado la noche de este lunes a su llegada al país por el Aeropuerto Internacional del Cibao de Santiago, procedente de Estados Unidos, informó la fiscalía de esta ciudad. El Ministerio Público destacó en un comunicado que solicitará a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que le sea impuesta la medida de prisión preventiva, al asegurar que cuenta con varias evidencias que lo vinculan a los graves delitos que habría cometido contra los menores de edad. La decisión del magistrado Jesús María Díaz Ramírez fue tomada tras acoger una petición en ese sentido formulada por la Fiscalía de Santiago, luego de recibir varias denuncias de supuestos casos de violación y abusos sexuales del payaso en contra de varios menores. El caso ha causado gran revuelo en el país, pues Kanki produce y conduce desde hace varios años el programa televisivo semanal Kanki Manía, muy popular en la ciudad de Santiago. Este lunes, la empresa de televisión Teleuniverso, Canal 29, que difunde ese programa infantil, emitió un comunicado en el que suspende el contrato a Kanki para emitir el espacio. Ante la denuncia de estos hechos que riñen con la ley, la moral y las buenas costumbres, Teleuniverso rescindió el acuerdo del programa Kanki Manía, precisó la empresa. Entidades solicitan investigación exhaustiva
Dos entidades que agrupan a payasos dominicanos solicitaron este lunes una investigación exhaustiva dirigida a esclarecer las acusaciones de las autoridades contra Kanki. La Unión de Payasos Dominicanos UNAPADOM y la Asociación de Payasos Dominicanos ASOPADO reprobaron cualquier acción que afecte la integridad de los niños y apuntaron que desde sus inicios los payasos están llamados a ser agentes emocionales positivos de la sociedad, en especial para la niñez. Condenamos cualquier manifestación de violencia en sus diferentes vertientes en contra de niños y adolescentes en el país como en el mundo, indicaron las entidades en un comunicado. Este domingo, un juez de la ciudad dominicana de Santiago, en el norte, emitió una orden de arresto contra Kelvin Francisco Núñez Morel, mejor conocido como el payaso Kanki, quien abandonó el país el jueves pasado. Los payasos dominicanos solicitaron a la ciudadanía no generalizar en torno a lo sucedido con Kanki, al considerar que se trata de un caso particular. Los payasos somos hijos, padres, hermanos y amigos, por lo que al igual que todos ustedes, nos sentimos tristemente afectados, afirmaron. Esa es la nota que circula a nivel del planeta, que tiene como fuente matriz a la agencia EFE. ¿Favorece eso a la República Dominicana? Claro que no. Claro que no. Yo escuché, vi con detenimiento los cinco cortes que subió Adi Burgos en su investigación, si se quiere, mostrenca, periodísticamente hablando. Pero también escuché la postura del hombre que se encargó de convencer a Kanki para que retornara a la República Dominicana, Nelson Javier, el cocodrilo. Tanto Kanki Manía como Adi Burgos son de la escuela de Nelson Javier. Por eso la gente se pregunta, ¿por qué Nelson tuvo que intervenir en este asunto que lacera la moral? Todo el mundo ha acusado, cosa que se estila muy fácilmente en el país, y yo siempre he criticado que no se contrastan fuentes. Todo el mundo ha criticado el hecho por la denuncia primaria que hace Adi Burgos. Pero ojo, en el material Adi no le da participación al payaso. O sea, solamente se escuchó una campana. No escuchó las dos campanas, y ella hizo la investigación mucho antes de que Kanki saliera del país a la República Dominicana. Del país a Nueva York, exactamente. Perdón, desde la República Dominicana. Ayer mismo, mientras los técnicos de electricidad de New York hacían los trabajos en el área, yo procedí a hacer par de llamadas al Consejo de Estado y al aeropuerto JFK, e incluso llamé al aeropuerto de New Jersey para darle seguimiento a la situación de este muchacho que lo vieron entre el Bronx y Manhattan. Luego hoy a las 5 de la mañana contacté con gente del consulado dominicano a ver si ellos tenían que ver con el retorno de Kanki a la ciudad de Santiago. El consulado me dijo que no tenían ningún conocimiento de la situación. Y luego, indagando con otros amigos, se me informó que Kanki habría entrado a Nueva York con su esposa y sus dos hijos. En el Consejo de Estado se me dijo que para poder darle seguimiento y dar una autorización para entrar a los archivos del aeropuerto por el que él había entrado, había que tener el número de pasaporte o la fecha de nacimiento de Kanki, y ambos documentos yo no lo tenía. Sí sabía que Nelson Javier estaba detrás de convencerlo,
Yo no hice ningún tipo de llamada a Santiago. Ya tenía el material de Adi. Y hoy en la madrugada escuché el de Nelson porque quería hablar del tema. De acuerdo a Nelson Javier, Kanki negó que él fuera parte de una red de corrupción de menores en la República Dominicana. Cuando escuché y vi los videos de Adi Burgos, puedo a ustedes asegurarle que no se acogen periodísticamente a una investigación profunda donde estén las partes, tanto los muchachos que Adi presentó como el acusado, en este caso el payaso, para que él se defendiera de las acusaciones, aunque el juicio, aunque el caso fuera juicio, fuera a una corte. Nelson Javier alega que el propio Kanki, Kelvin Francisco Núñez Morel, le habría manifestado que él no era culpable de todo lo que se le acusa. Adi Burgos, Nelson Javier, el mismo director de Teleuniverso, Amaury Polanco, deben ser llamados por la justicia también. Porque el canal, si es verdad que pasó lo que se dice, fue tomado como plataforma para que los muchachos llegaran a la zona. Adi Burgos debe ser llevada también a investigación para que aclare con lujo de detalle su investigación y le explique a la sociedad por qué no le dio participación al acusado para que él emitiera el juicio que le va a dar una mejor claridad a la situación. Pero de la misma manera también llamo a que la justicia llame a Nelson Javier a que comparezca ante la ley para que aclare todo el procedimiento que se siguió para convencer a este hombre y llevarlo donde está ahora. Yo siempre he dicho que uno de los mayores problemas que tiene la República Dominicana es el periodismo. No se está haciendo periodismo en el país. Se parte por la ligera. No se hacen investigaciones a profundidad. No se dan derecho a réplicas. Adi Burgos conoce muy bien porque trabajaron juntos en el mismo escenario. En el mismo estudio de televisión trabajaron. Conoce muy bien a Kanki. Aquí en Nueva York hay gente, comunicadores de Santiago, que residen aquí, que alegan que el caso de Kanki se conocía hacía mucho. Sin embargo, él tiene esposa, tiene hijos. Se dice que la esposa también es parte de la trama que se ventila y que se está hablando. Hay que averiguar quién está detrás de Adi Burgos, porque Adi le cae encima a Kanki, perfecto, y está en todo el derecho como periodista de hacer la investigación que quiera. Pero hay cosas peores pasando en el país que Adi Burgos no le ha caído encima. Si Adi Burgos va a La Romana, va a Cabarete, va a Sosúa, va a Puerto Plata y en algunas de las zonas de montañas del país donde se hace turismo de montaña, va a encontrar grandes depredadores internacionales que están haciendo y deshaciendo en el país. Adi Burgos se me parece mucho a Nuria Piera, que se empecinan en una cosa y uno no sabe el porqué de un solo lado. Cuando se va a hacer una investigación a profundidad, usted tiene que arrastrar todo, todo para poder poner en el pentagrama, en el tablero, la realidad de los hechos, con los pros y con los contras. Pero lo que se está haciendo en el país no es periodismo, créanlo. Es una sinvergüenzada de gente que lo que anda buscando es fama y dinero. Fama y dinero. Y todo lo usan para chantaje. Todo lo usan para hacer daño. La postura asumida
por Nelson Javier, en el caso de este señor, Kelvin Francisco Núñez Morel, debe ser más seria. Más seria, porque están hablando de moralidad, donde está rodando, como siempre, el nombre de la República Dominicana. Cuando una agencia universal como EFE toma el caso, ya no son palabras de niños. Estamos hablando de asuntos universales que perjudican a una sociedad entera. Entonces, están llamados los jueces y la justicia en general que tenga que ver con este caso, están llamados a convocar a todo el que haya tocado el caso, incluyendo los padres de los afectados. Porque resulta que eso pasó hace muchos años y ahora han aparecido de que 29 casos. Pero y todo ese tiempo callado. Todo ese tiempo callado. Y parte de lo que lo acusan ahora son amantes o maridos de otros homosexuales. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? Entonces no me pueden a mí venir a decir que el periodismo que se está haciendo en Dominicana es serio. Que Adi Burgo hizo una investigación seria. No, no es seria la investigación que hizo. Le faltó una arista a ese trabajo. Y la arista que le faltó es el acusado, que aún no había sido llevado a corte ni nada, ni se había emitido una orden ni nada. Y quiero aclarar que el señor Kelvin Francisco Núñez Morel salió de forma voluntaria en un vuelo comercial de JetBlue desde el aeropuerto JFK. No fue detenido por la Interpol porque él tenía 72 horas a su favor para entregarse o que lo persiguieran. Y él salió sin que lo persiguieran y sin entregarse, a entregarse a Santo Domingo. Yo no conozco a Kelvin Francisco Núñez Morel, porque yo salí en el 94 de Santiago y abandoné en el 94, a principio de febrero o de enero, abandoné el departamento de prensa de Teleuniverso cuando era doña Paula Lora la directora. Pero tampoco conozco a Adi Burgos, porque Adi es de la última camada que llegó, que se creen mega figuras. Y lo que han hecho es mucho daño en el periodismo. Que se creen leyendas de Univisión. No tienen ni siquiera un estilo propio, porque todo lo han copiado. Son copia muy mal hecha. Y nunca las copias fueron originales. Si el señor Kelvin Francisco Núñez Morel ha cometido actos lesivos contra la moral y se demuestra, debe aplicársele la ley. Pero si la ley entiende que el tipo no ha cometido ningún delito, los medios que hoy acusan a este hombre deben darle el derecho a réplica. De la misma manera que llamo a los comunicadores que tienen que ver con páginas, con la internet, con las redes sociales, a que por Dios no repliquen como el papagayo todo lo que ven en el internet. No lo repliquen, porque al final del día hacemos más daño que bien. Un buen comunicador es el que contrasta fuentes, el que toca los escenarios que debe tocar, el que toca los escenarios que debe tocar. Si usted va a hacer una investigación y hay varias fuentes envueltas, úselas todas. Usted lo que es un informador, usted lo que es un referee, usted no es juez, usted no es policía, que es la parte que ha usado Adi Burgos. Sirvió de policía, sirvió de juez, sirvió de acusadora. Los videos de ella están ahí en 5 tomas. Y el de Nelson Javier está ahí en 21 minutos. Yo lo invito a ustedes a que lo busquen en YouTube. Y que le demos seguimiento a esto, pero no desenfocarnos, porque la justicia tendrá que hacer su parte. O sea, tenemos problemas mayúsculos en la República Dominicana y nos traen ahora esto, medios que cobran millones de pesos en el gobierno. Millones de pesos cobran. Entonces inventan este tipo de vaina para desviar otros asuntos. Tenemos un lío con la primera dama, con la vicepresidenta y ex primera dama. Tenemos un lío con Leonel, tenemos un lío con el PRD.
tenemos un lío de préstamos leoninos, tenemos un asunto de droga, tenemos un problema de una avioneta que se le tiró de Venezuela y no se sabe quién le llevaba ahí y quién llevaba esa jodida avioneta que apareció desaparecida. Tenemos un lío con la Catalina y una demanda que hay en Italia. Y fíjense, si amarramos todo eso, ¿con qué nos encontramos? Que el caso de Kanki desvía la atención. Tenemos un lío con el asunto del Partido Reformista, el PLD, el PRD, la gente de Quique, los diputados reformistas que ya se están confabulando para venderle su voto a Danilo y poder hacer la reelección. Entonces, todo eso es parte de una estrategia que los medios de comunicación están ayudando a armar para destruir más al país de lo que está. Entonces, el caso de Kanki debe tratarse como un caso más en un asunto jurídico. Jurídico, que sea la corte, que lo condenen. Aquí hay un caso que comienza el día 15. Los 14 muchachos de los trinitarios que mataron al chamaquito de 17 años. Y la ciudad de Nueva York está allá. Todo el mundo sabe que el 15 es el juicio. Pero no hay ese afán. Cada quien anda en lo suyo y cada quien anda averiguando la vaina. Hay un lío con el alcalde. Mira, hay violencia en los trenes, hay esto, está pasando esto, hay un descuido en la pavimentación de las calles de Nueva York y todo el mundo le mete al alcalde lo que tiene que darle. Y a la corte se le habla de lo que tiene que ver con esto, la familia, del muerto, de los presos. No se desenfoca la información. En Dominicana cualquier vainita es un caos, es un show. Entonces es un carnavalito lo que hacen, un marketing. Se está haciendo daño desde el periodismo en Dominicana. Los periodistas dominicanos son una retranca para la sociedad porque no aportan nada positivo. Todo lo que se produce es negativo. Usted se levanta a las 5 de la mañana en Dominicana y se acuesta a las 11 de la noche con la misma mierda. Noticia, muerto, muerto, noticia, asesinato, muerto, noticia, noticia. Allí no se produce más nada que basura. La televisión dominicana no produce nada que instruya. La radio no produce nada que instruya. Los comunicadores carecen de libros, carecen de diccionario, carecen de todo. Y siempre andamos buscando una vaina para llamar la atención y desviar los problemas. Adelante, David. Bueno, Bolívar, parece ser que la República Dominicana requiere urgentemente de que se produzca una cumbre de lo mejor, de lo mejor, de lo que pueda quedar en Santo Domingo. Yo creo que hay que revisar el estado de cosas que estamos viviendo y que nos pone al borde de sucumbir, de desaparecer como nación, si es que podemos llamarlo nación todavía. No es fortuito las situaciones que se están dando en los últimos meses en todo el territorio nacional. No es fortuito que estén acabando, por no decir depredación, acabando con nuestros bosques, acabando con nuestros ríos, acabando a través de los hornos y los cerraderos, nuestro sistema, nuestro ecosistema en toda la cordillera central y septentrional. No es fortuito de que a Miriam Germán la dejen fuera de la Suprema Corte de Justicia. No es fortuito de que la primera, la vicepresidenta de la República y ex primera dama hoy diga que en ese PLD debe de surgir una nueva generación, deben de producirse nuevos eventos que den al trante con el Estado que por lo cual transita esa organización política. No es fortuito que el señor que le llaman la Pollona en Santiago, que fue un gran líder del Partido Reformista, hoy se le venga al PLD para hacerle el juego a Danilo Medina en pro de su reelección. No es fortuito en la República Dominicana
son real y efectivamente los sobornados y los cómplices de ese crimen en contra de la República Dominicana. No es fortuito de que haya desaparecido prácticamente la defensa en la línea divisoria que divide, válida la redundancia, a la isla en dos naciones. No es fortuito que hayan abandonado por completo a la suerte el estado de tranquilidad y de sosiego que debe de reinar en los barrios y en distintas comunidades. Como no es fortuito que un legislador, en vez de dar ejemplo, lo que hace es que con un grupo de civiles armados de ametralladoras y fusiles penetren a territorios comunitarios de propiedades ya definidas, con el objetivo de incautarle sus terrenos y de incautarle sus bienes a esos moradores o pobladores en una jurisdicción de San Cristóbal. Eso que hoy estamos observando con relación al caso que conmueve a la sociedad de Santiago del payaso Kanki no es más que el resultado del estado crítico por lo cual atraviesa la República Dominicana. Un hecho de esa magnitud que nos afecta desde el punto de vista emocional y que nos afecta también como nación en el mundo, debe de buscársele lo que se llama un correctivo inmediato a este estado de cosas. Pero nada es nada, nada es nada en la República Dominicana. Un hecho pecaminoso sustituye a otro hecho tan pecaminoso como el que usted está observando hoy. Hoy es Kanki, mañana podría ser otra diablura más que nos presente. Y así nos mantienen de caos en caos, en una situación completamente pecaminosa. Ya se ha dicho en otras oportunidades de las distintas redes de maleantes que han asaltado al territorio nacional. Y la prueba de eso fue el reciente descubrimiento de una banda criminal llamada Los Cocodrilos, que operaba en la parte este de la isla de Santo Domingo, todo procedente de la hermana isla de Puerto Rico. Pero también, para nadie es un secreto, que los narcotraficantes venezolanos y colombianos agarren nuestro espacio aéreo y marítimo y hacen lo que le da la gana del mismo para transportar sus venenos, sus drogas y sus cosas. Y nadie dice nada. O avionetas que aparecen en medio de un cañameral ya desalojada por completo porque todo el material que llevaba adentro ya desapareció. Todo eso es lo que la República Dominicana. Y para los altos funcionarios de este gobierno, nada es nada. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Ahora se descubre una red de prostitución infantil donde las víctimas son los niños y los adolescentes, que viene operando y que ha venido operando desde hace muchos años en la República Dominicana. Vamos a ver si esta Fiscalía de Santiago profundiza las investigaciones y dar trate con esta situación que es real y efectivamente afecta a toda la población infantil en la República Dominicana, porque hablar de un payaso es de hablar de algo muy importante para los niños, porque eso forma parte del derecho de ellos y de la dignidad de ellos. Y que estos payasos ahora se descubren que en su mayoría son homosexuales o son enfermos sexuales para dañar a nuestra niñez. Hay que tener, caramba, un poquito de paz, de vamos a llamarle condolencia, sí, a este pueblo. Es el término, la condolencia, en vista de que tampoco tenemos nadie que tenga los estamentos sociales, políticos, económicos, culturales,
ser sociólogo para que dé un paso atrás y escoger entonces dentro de esa calidad de lo poco que nos pueda quedar y crear una cumbre para hacer una revisión total de qué es lo que estamos y hacia dónde vamos. Si no se hace eso, yo te digo a ti, Bolívar, que yo prefiero mantenerme atrincherado en mi hogar, en mi pequeño patio, y no salir a la calle, porque en total la República Dominicana como nación es completamente un peligro. En vez de uno sentirse orgulloso de lo que fuimos ayer, hoy en día lo que debemos sentirnos es lastimoso y lleno de temores. Ese caso de Santiago, que es un caso que atañe no solamente a la nación dominicana, sino al mundo, porque se trata de la prostitución de los niños, de la violación a los niños, debe tomar un estado de conciencia, comenzando por las primeras autoridades de la nación, que es el gobierno, y terminar por los sectores más sensibles que aún quedan en algunos estamentos del Estado Dominicano. Esa es humildemente mi opinión. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés. Bueno, bien creer. Gracias a Pilar Santos por estar ahí. Buenos días. Buenos días, Luis Díaz, Marixa Figueroa. Buenos días, Katia Rousseau. Gracias por acompañarnos, Milenia Altagracia Ruiz. Teresa López, si no se puede hablar por suposiciones, primero hay que investigar. Tú tienes mucha razón por tu información, dice Teresa. Milenia Altagracia Ruiz, buenos días. Alejandro Lizardo, César Núñez, gracias por acompañarnos. Máximo Padilla, Dionisio Carvajal, Paula Delgado Martínez, Gabriel Balcácer, gracias. Muy buenos días, reportando sintonía a la buena información. Excelente martes, dice Paula Delgado. Máximo Padilla, maestro, una pareja de turistas perdida de la semana pasada en el Limón, y los genios de aquí ni comentan esa noticia, y eso es penoso para el turismo, para el país. Que Dios nos cuide, dice Máximo. Ginger Martínez Betancourt, gracias por acompañarnos. Katia Rousseau, el problema es que los periodistas quieren ser estrellas famosas, perdieron el norte. Buenos días, Ana Hilda Vargas. Buenos días, Roberto Pichardo, tuta, gracias. Carmen Martínez, maestro, no lo conozco a ninguna de las partes, pero sé, pero de igual forma, no creo que se debe ser juez y verdugo, como está pasando en este caso, sin investigación de peso, no se debe acusar. Y el problema es que se vuelven loros, repitiendo y repitiendo. Con esto no estoy diciendo que estoy apoyando al joven, porque de ser cierto es muy grave. Alba Álvarez, buenos días. Teresa López, yo vi esa noticia de las avionetas abandonadas y dice que lo encuentran y dice que no encuentran los tripulantes. Padilla dice, maestro, el cocodrilo dijo que eso puede abrir un pandero de la televisión y los medios que abusan de niños y niñas, y nadie dice nada sobre el caso. A Wilda Basili, gracias, buenos días. Mira, la comunicación, la farándula, es una farsa. La palabra lo dice, farsa. Y el símbolo que lo identifica son dos caretas. Para nadie es un secreto que la comunicación dominicana está llena de pájaros y de pájaras. Desde los dueños de los medios hasta los tramoyas. Llena de homosexuales y de lesbianas. Y si quieren ver lo que le digo, observen la televisión dominicana por 3 horas para que observen lo que hay. Ustedes ven un paquete de comunicadores que se ven muy machos y son muy pájaros. El cocodrilo sabe lo que está diciendo. El cocodrilo sabe lo que está pasando. El cocodrilo sabe más que nadie, sabe Nelson Javier, cómo se mueven las habas en el mundo del espectáculo dominicano. El cocodrilo sabe que en el país
No solamente los medios de comunicación, en todos los sectores, si no hay cuca y si no hay bim-bim, no hay trabajo. Él lo sabe eso. Pero eso no es de ahora. Eso viene desde los tiempos de Nerón. ¿Eh? Desde los tiempos de Calígula. Es la misma película. Es la misma película. Cuando no es el dueño, es el director de una de las oficinas. Y para ser famoso hay que dar cosas. Muchas cosas. Para llegar a ser lo que muchos quieren, tienen que hacer diabluras, orgías, droga. Todo eso lo hay. El Coco lo sabe. Santiago no escapa a esa situación. Puerto Plata no escapa a esa situación. Y la capital ni hablar. Pero la televisión dominicana está llena de homosexuales de adentro y de afuera. De adentro y de afuera. Y de cuernúa también. Cantidades. Y lo sabe la gente de, lo sabe la gente de los premios Casandra, Soberano, también lo saben, porque entre los periodistas hay un paquete de maricones, cantidades excesivas. Entonces, ¿qué es lo que estamos tapando la luz del sol con un dedo? No, Adi Burgo sabe que ese trabajo que ella hizo lo mandaron a hacer. Aunque ella lo niegue, lo mandaron a hacer. Lo mandaron a hacer, como hay muchos comunicadores en Santiago que saben más que eso y están callados. Y en La Vega, y en Moca, y en Salcedo. Como hay un paquete de comunicadoras que venden la vagina por billete a los más portentosos del país. Y se venden como serie en la radio y en la televisión. Y un paquete de comunicadores que venden las nalgas también por billete y privan en serio. Y viven detrás de ricos para que lo monten en helicóptero y lo monten en barcos y en yolas y en cuantas vainas. Y se prestan para cualquier vaina para conseguir una visa también. En los medios de comunicación, porque es que está corrompido todo. Pero vuelvo y repito, eso no es en el país. Eso viene desde los tiempos de Calígula, de Nerón, de Soenio, de Petronio, por allá atrás que viene. Recuérdense que en el gobierno de Leonel Fernández se decía que era el gobierno de las iguas. Incluso un comunicador homosexual, famoso dominicano, se da el lujo de decir en la televisión que él le buscaba pájaros y pájaras a las mujeres de los generales y a los generales. Incluso que había generales que se juntaban en grupo para hacer orgías con homosexuales. Entonces no, que no sorprenda esa vaina a nadie. Que no sorprenda esa vaina a nadie. Freddy Vera Goico vivía denunciando eso. Las diabluras que se hacían en el pasado con los famosos, algunos ya muertos, son altamente conocidas en el medio. Entonces, a nadie le puede sorprender lo que está pasando en Santiago. A nadie. Porque es que el palo no sirve, está podrido el palo de la comunicación. Chiquitos y grandes, una legión de ciguas palmeras. Comenzamos en Libia, donde casi 3.000 personas han sido desplazadas por los combates en Trípoli y los alrededores. La coordinadora humanitaria de la ONU ha denunciado que las ambulancias no pueden llegar hasta los heridos. La ONU sigue pidiendo una tregua humanitaria para poder proveer servicios de emergencia y para que salgan los civiles, incluidos los heridos, de las áreas en conflicto, ha dicho María Valle Ribeiro. Sin embargo, según informaciones de prensa, los bombardeos han continuado con ataques al único aeropuerto que funciona en la ciudad, el de Matiga, en un barrio al este de la capital. Los bombardeos han causado un número indeterminado de muertos. La organización
Organización Mundial de la Salud ha asegurado que entre los fallecidos hay dos médicos que estaban atendiendo a civiles en Trípoli. La ONU se está preparando para un escenario con más desplazados y heridos. Escuchamos a la coordinadora humanitaria. Se están haciendo todos los esfuerzos de negociaciones, pero obviamente tenemos que prepararnos para que el conflicto continúe y el impacto que tendrá en la población. Las fuerzas del general Khalifa Haftar, que lidera el llamado Ejército Nacional Libio que controla el este del país, intensificaron el domingo la ofensiva sobre Trípoli, donde tiene su sede el gobierno reconocido internacionalmente. En Yemen, al menos 11 civiles, entre ellos 5 estudiantes, han muerto y decenas más han resultado heridos en un bombardeo de la coalición encabezada por Arabia Saudita en la capital del país, Sanaa. La coordinadora humanitaria ha lamentado los muertos y heridos sin sentido y ha pedido que se esclarezcan las circunstancias que llevaron a esta tragedia. Proteger a los civiles y las infraestructuras civiles son elementos centrales del derecho internacional humanitario, dijo Liz Grande en un comunicado en el que asegura que los que más necesitan ayuda están pagando el precio más alto por este terrible conflicto. Esto está mal, muy, muy mal, lamenta. El año pasado miles de civiles murieron en Yemen, incluidos 950 niños. El 80% de la población, 24 millones de personas, necesita algún tipo de asistencia humanitaria. La ONU ha pedido 4.200 millones de dólares para ayudar a más de 20 millones de yemeníes, pero a día de hoy los donantes solo han entregado un 6% de los fondos requeridos. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha firmado un acuerdo de asesoría y asistencia con el Gobierno de México para la investigación del caso Ayotzinapa. La alta comisionada Michelle Bachelet se encuentra visitando el país y ha firmado el convenio por el que la ONU asesorará en la búsqueda e investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes. El objetivo es garantizar el acceso a la verdad y la justicia para los familiares de las víctimas. Y hoy se celebra el Día del Pueblo Gitano. Un experto de la ONU en derechos humanos ha pedido medidas para combatir la intolerancia y los ataques contra ellos. Fernández Barenes, el relator especial sobre minorías, asegura que esta conmemoración no debe servir solo para celebrar la cultura gitana, sino también para resaltar que todavía se enfrentan a muchos prejuicios y discriminación en todas las áreas. Se debe actuar para asegurar que se convierten en miembros de pleno derecho de la sociedad y para combatir la retórica inflamatoria y racista en los medios y redes sociales. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Nada de nada, dice David, y es verdad. Algunos se quejan, llaman y se quejan y escriben por otro lado. No, que fuiste muy duro. No, no. El primer muerto maricón que tuvo el país en el medio se llamó Fernando Cristofori. Fue el primer dominicano que murió de SIDA. Una de las grandes megafiguras del teatro dominicano. Fernando Cristofori, un tipo extremadamente bello. Pero murió de SIDA y era pájaro. El roba la gallina de Santiago era pájaro. José Haas era pájaro. Y después conocemos un paquete. Mía Cepeda, ¿qué? ¿Pájaro? Y después tenemos a los Chiquiadá, a los Vitico Herarte y toda esa gente. Todo el mundo sabe lo que son. Eso no nos puede sorprender a nadie. Y en Santiago había, no recuerdo el nombre ahora, trabajaba con nosotros en Teleuniverso. Muy amiga de Paula Lora, Fátima de Córdoba. ¿Y usted quiere un homosexual más decente que Fátima de Córdoba? ¡Pero es pájaro! Entonces no nos podemos sorprender. Y hay un paquetón de dueños de medios que son pato y gallina juntos. Son culecos. Pero, bien, esperemos que sea la justicia que resuelva el caso. David hablaba del caso de la vicepresidenta que le mandó un rectazo al hígado al PLD. Esto fue lo que ella dijo a los medios en Asua. Me echo para atrás para coger impulso. Ya yo pasé de ser primera dama. El expresidente Fernández, mi esposo, si es la voluntad de Dios y del pueblo y del partido, llegará como presidente. Yo llegaré a su lado. Tendré el sombrero de primera dama, pero yo creo que va a ser un gran desperdicio yo volver atrás y ser solo la primera dama. Así es que yo espero que se pongan de acuerdo, si no para que le den el paso a una nueva generación
a una persona que realmente puede ganar en primera vuelta, pues al menos entonces que se tome en cuenta mi trabajo, mi motivación, me encanta el trabajo que hago, para que se pueda aprovechar en favor de los más necesitados, del pueblo dominicano. Yo siempre he dicho que el cargo no hace la persona es quien hace el cargo. Por eso los liderazgos se construyen en base a hechos, en base a logros, en base a lo que se puede ver tangiblemente. El liderazgo no se construye porque yo tenga un puesto más alto o menos alto. A mí me dejan vendiendo China, pero las mejores chinas del país van a ser las que yo vendo. Dígame usted, dos mensajes en uno. Primero dice que hay que darle paso a una nueva generación y que ella es vendedora de China. Si la ponen a vender China, ella vende las mejores chinas. Pero también deja entrever que hay un problema con Leonel Fernández. ¿Eh? Yo no quiero seguir siendo la primera dama. Hay un problema. Hay un problema ahí abajo el fondo. Además, si a Balaguer le preguntaran eso, de que una nueva generación y que tomen en cuenta mi trabajo, porque a mí me gusta hacer mi trabajo, si le preguntaran a Balaguer sobre eso que ella acaba de decir, seguro que el presidente le dijera: sueña, Pilarín, sueña, Pilarín. La gente cree que estas elecciones que vienen van a ser fáciles. Y la República Dominicana, como Nicaragua, como otros países, lo que le espera no es bueno. Lo que le espera no es bueno. A propósito de otros países, nueva ley de inmigración en El Salvador. Este es el informe. Se aprueba la... El Salvador cuenta con una nueva ley de migración y extranjería en la que se estipula el cumplimiento de los derechos de las víctimas de tráfico ilegal de personas, niñez migrante, asilados y refugiados que llegan al país. Hemos procurado impregnarle ese concepto de derechos humanos. Es nuestra oportunidad como país de devolver un poco de lo que le dan a nuestros compatriotas en los países a donde transitan. La movilidad humana, el interés superior de la niña, niño y adolescente, del debido proceso de igualdad, la unidad familiar y la reunificación. Y entre las ventajas de este proyecto se encuentra el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y migratoria, el otorgamiento de residencias a extranjeros que invoquen razones humanitarias. Esta normativa además deroga cuatro leyes y recoge lo medular en una sola. Hemos reformado la ley de migración que data de 1958, la ley especial en el ramo para residente rentista que data de 1973, la ley de expedición, revalidación de pasaportes y autorización de entrada a la República que data de 1982 y la ley de extranjería que data de 1986. La nueva ley también define las competencias de la Dirección de Migración y Extranjería, así como la modernización de la misma y el trabajo interinstitucional en temas de migración. Se ha ampliado el tema de las subcategorías y categorías para los extranjeros que deciden estar en el país. Tiene un componente muy importante que nos obliga a coordinar con las instituciones que tenemos responsabilidad en materia migratoria, es decir, con la Fiscalía, con la Policía y con todas las instituciones que debemos dar respuesta a los requerimientos migratorios. Con esto se reiteran los compromisos internacionales sobre los derechos de la población migrante. Para su aprobación, dos legislaturas trabajaron en cada uno de los 346 artículos que la conforman y entrará en vigencia 20 días después de su publicación en el Diario Oficial. Muy buena la noticia que nos envían los compañeros del Salvador. Lo de Venezuela, lo de nunca acabar. Venezuela no se va a levantar si los venezolanos no toman el toro por los cuernos. No es verdad que los gringos van a mandar sus hombres a que se lo maten. No es verdad, porque lo que está pasando en Venezuela es un caldo de cultivo. Hezbollah, los guerrilleros de Colombia, los musulmanes, los iraníes que comenzaron a entrar ayer en un vuelo supuestamente comercial con una línea que ya se había denunciado que lo que hacía era que transportaba terroristas de un punto a otro. Con terroristas internos, con un ejército maniatado
y con una cúpula militar que maneja la droga para que esos jóvenes que están usando como colectivo manden a matar gente. De la única manera que los venezolanos se van a salvar es luchando ellos dentro y buscando cuál fue la estrategia que usó el dominicano José Martí en Cuba cuando aplicó la primera carga al machete. Es hora, pues, de comenzar a volar cabeza de todo aquel que cree problema a la nación. Así que, venezolanos, se quieren liberar. Los colectivos andan en motores. Usen colina y mochen cabeza. Este es el informe de Venezuela. Ante miles de seguidores, el líder opositor venezolano Juan Guaidó comenzó el sábado la llamada Operación Libertad, que promete será la escalada definitiva para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro, que por su parte insistió en un diálogo con mediación internacional para resolver la crisis. Y todos a las calles, a la fase definitiva del cese de la usurpación. Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países, convocó una nueva movilización el próximo miércoles, destinada a multiplicar un voluntariado que, según dijo, se encargará de organizar y mantener viva la presión en la calle. También invitó el lunes a los empleados públicos al legislativo para que rompan con Maduro y anunció un encuentro en Venezuela con líderes mundiales para abordar la crisis del país, la peor de su historia moderna, reflejada en escasez de bienes básicos e hiperinflación proyectada por el Fondo Monetario Internacional en 10 millones% para 2019. El opositor ha dicho que su ofensiva incluye una marcha hacia el Palacio Presidencial de Miraflores, en fecha no establecida, pero no ha vuelto a tocar el tema. Por su parte, también ante miles de seguidores, Maduro pidió que se retome la propuesta de diálogo de México y Uruguay para resolver la crisis. Cesen los ataques terroristas y las emboscadas. Y con el acompañamiento de México, Bolivia, Uruguay y el Caribe, Venezuela puede instalar más temprano que tarde una mesa de diálogo nacional con todos los sectores políticos, culturales, económicos y sociales. ¡Llamo al diálogo nacional! Guaidó se ha negado al diálogo por considerar que Maduro solo busca ganar tiempo para perpetuarse. Maduro llamó a multiplicar las llamadas cuadrillas de paz, que aglutinan a todas las organizaciones de base, para, como dijo, defender la patria. Como contrapartida al voluntariado de Guaidó, llamado Comandos de Ayuda y Libertad, las cuadrillas incorporan a los llamados colectivos, que la oposición denuncia como paramilitares y terroristas para la represión. ¡Enfrentaremos todos los ataques de la derecha! Dos casos favorecen a Venezuela. Volver a la Guzmanera, que fue un movimiento guerrillero revolucionario, o aplicar el principio de la carga al machete de Máximo Gómez en Cuba. Los amemaos venezolanos, comenzando por Guaidó, con marchitas y con protestica y con vaina de internet y con Twitter y con Facebook, no van a conseguir nada. Tienen que comenzar a volar cabeza, porque para liberarse hay que aportar sangre. Y la sangre que ha corrido en Venezuela es muy poca. Y eso deben saberlo ya todos. Así es que, cuento de camino, los gringos no van a dar un paso a cambio de nada. A cambio de nada. Bien, gracias a Wilda Basili por estar ahí. Maricefa Reyes. Marisa Figueroa, no eres duro, solo dice las cosas como son y así debe ser. Siempre de frente. Jackie Luna, ¿de qué hay problema? Lo hay. Ramiro Guzmán, muy buenos días, distinguidos y estimados grandes amigos de siempre. Que Dios les bendiga toda la vida y les dé a ustedes y su querida y distinguida familia mucha salud y larga vida. Amén. Gracias, Ramiro. Katia Russo, eso de Margarita fue una cantinflada. Dice una cosa y luego otra, y todos sabemos qué es lo que quiere. Juana Tejada, buenos días. Buenos días. Final de la jornada, 10 de la mañana, 5 minutos. Buenos días, David. Sí, buenos días, Bolívar. Mañana vamos a tratar el tema de Margarita de Fernández, un tema que envuelve mucho misterio y que nosotros daremos algunas luces frente al planteamiento político que ella hace. Pero hasta mañana, Bolívar. Un abrazo a todos. Se cuidan. Recuérdense, el mundo cambió y estamos más locos que una cabra.
Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar, Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tani. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Escudo. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés.